te vi pasar con el del brazo. El sábado 14 de julio se celebró en Plaza del Sol el cuarto encuentro en el Batey, pero esta vez a lo romántico. Como siempre, la comunidad hispana y especialmente los amantes del arte se hicieron cita para disfrutar de este maravilloso evento que resalta el talento y la cultura boricua. La presidenta de la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida inauguró el evento. Cuarto Batey. Este año será diferente, ya que recordaremos aquellos años de puro romance. Esperamos disfruten de este evento dedicado a cada uno de ustedes. Gracias. Continuamos entonces con el homenaje a los artesanos. Darlene Ramírez, fundadora de Mundillo en Orlando 2004. 2006 recibe una proclama del Festival del Tejido y Mundillo en Orlando bajo el honorable alcalde Buddy Dyer, con la participación de tejedores de diversas partes del mundo, incluyendo tejedores del Museo de Mundillo de Moca, Puerto Rico. 2010, premio Mujeres que Hacen la Diferencia en la Florida por el periódico La Prensa, bajo la clasificación de arte. Hoy, por su entrega incondicional, aportando a la proliferación de nuestra cultura, porque es un ser muy luchador, una artesana al 100%, dispuesta a dar de su talento, fiel a nuestra organización. Por esto y mucho más, la Asociación Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida, la presidenta Frances Pérez y la Junta de Directores dedica el Día del Artesano a la señora Darlene Ramírez. Le doy las gracias en este momento porque para mí es un privilegio recibir este premio y se lo dedico a todos aquellos artesanos y artesanas, especialmente las del tejido de Mundillo, que han sido tal vez desplazadas por el huracán María y se encuentran en la comunidad de nosotros en Kissimmee. Y entre el grupo de nosotras tenemos artesanas de Puerto Rico, tejedoras, y le hemos conseguido los mundillos que perdieron, le hemos conseguido tiempo para que ellas puedan hacer su tejido y nos sentimos muy orgullosos. Se lo dedico a mi gente puertorriqueña que se encuentra en la Florida. Muchas gracias. Adams R. López Morales, conocido como el Pilonero, nació el 1 de diciembre de 1977 en Río Piedras, Puerto Rico, y criado en el pueblo de Naranjito, donde cursó sus años escolares. El segundo hijo del matrimonio del señor Manuel López y Sandra G. Morales, a los 18 añitos de edad, Adams, luego de finalizar sus estudios superiores, comenzó estudios en la escuela de barbería, convirtiéndose en barbero profesional, profesión que aún ejerce. Para el año 2008, gracias al talento del señor Carlos y su hijo Manuel, artesanos muy reconocidos en el pueblo de Corozal, ambos le enseñaron a incursionar y desarrollar sus habilidades. Gracias a ellos, él aprendió a valorar el arte del torno. De esto, le fue viable un medio de generar dinero con las piezas artesanales que elaboraba. Ya en el año 2012, él emigró a la Florida y en el 2014, Adam fue uno de los primeros en ingresar como miembro de la Asociación Artesanos y Artistas Plásticos. Por su gran labor y amor por el arte del torno, una de sus piezas fue escogida para ser expuesta en la exhibición del Pabellón de Puerto Rico en el Parque Expo Center en Florida. Así que comenzó a ser reconocido hoy por su entrega incondicional, aportando a la proliferación de nuestra cultura.
por ser él, un luchador, un artesano al 100% dispuesto a dar de su talento fiel a nuestra organización. Por esto y mucho más, la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida, la Presidente Frances Pérez y la Junta de Directores dedica el Día del Artesano al señor Adam R. Morales. Bueno, buenas tardes. Le doy las gracias por estar aquí en este hermoso evento. Gracias a la señora Francia, porque sabemos que esto ha sido de mucho trabajo y muy costoso, pero gracias a mi Dios por llegar a donde estoy, y gracias a ustedes por apoyarme y seguir hacia adelante. La señora Luz Selenia Santiago. En el 2003, su hija Luz Milagros, me encanta ese nombre, Milagros, le sugirió a su mamá Lucy que para modo de desahogo fuera a tomar unas clases de pintura, y su hija hizo toda la gestión para que su mamá tomara esas clases. La matriculó, le compró todos los materiales. Ese día llegó de sorpresa a la clase a su mamá. Desde ese momento para Lucy fue una gran experiencia y decidió continuar con sus clases. Ella ha continuado desarrollando su técnica de pintura acrílica en canvas. Ha seguido enriqueciendo su talento. En el 2014 se une a la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de Florida, participando activamente en la Junta de Directores y voluntaria en la elaboración de juguetes en la juguetería Artaban. Hoy, por su entrega incondicional, aportando la proliferación de nuestra cultura, porque es un ser muy luchador, un artista plástico al 100%, dispuesta a dar de su talento, fiel a nuestra organización. Y por esto y mucho más, la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida, la Presidenta Frances Pérez y la Junta de Directores dedica el Día del Artista Plástico a la señora Luz Selenia Santiago. ¡Felicidades! Con ustedes, señoras y señores, la sobrina de Amaury Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la señora Frances Pérez, a la Junta de Directores de la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida, este homenaje póstumo al que recibo con mucho gusto de mi tío Amaury Díaz. Amaury Díaz nació en Juncos, Puerto Rico, el 26 de agosto de 1937. El menor de 8 hijos, que a los 5 años viaja a la ciudad de Nueva York con sus padres buscando mejores condiciones de vida. Cursó estudios en arte comercial e inmediatamente es reclutado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para los años 60, visita la isla que lo vio nacer y queda cautivado al entrar en contacto con la belleza de nuestros paisajes. Desde ese momento, decide radicarse en la isla para plasmar sobre lienzo esa fuerza de color que posee nuestro flamboyán. A partir de ese momento, desarrolla sus trabajos en acrílico sobre temas paisajistas y costumbristas. Para los años 80, por motivos de salud, se traslada a la Florida Central. El 20 de febrero fue seleccionado en la ciudad de Orlando por su alcalde Bobby Dwyer como uno de los 100 puertorriqueños
que han tenido una destacada contribución a las artes y cultura hispana en los Estados Unidos. A Mauri Díaz fallece en Orlando, Florida, el día 9 de agosto de 2017 a consecuencia de una afección cardíaca, pero siempre vivirá en nuestros corazones. Vamos con Sonia, la compañera de Amaury Díaz. Vamos a bailar un tango de salón que es precioso y un vals argentino dedicándoselo a mi amor Amaury. Muchas gracias por venir. Después de la entrega de reconocimientos y homenajes, la exposición de artesanías y obras de arte no se hicieron esperar, y los asistentes se dieron a la tarea de visitar los diferentes kioscos para comprar, ver o intercambiar ideas y conceptos con los expositores. Todo esto al ritmo de buena música en vivo, presentada por los diferentes artistas que fueron visitando la tarima durante toda la tarde. Que vine con el huracán, estoy residiendo en Orlando. Lo que era un hobby, pues que era tallar Reyes Magos, acá pues he seguido tallando, pero he también incorporado otros artículos, todos hechos en madera, pintado a mano con Dania García, que es básicamente es mi socia en esta aventura. Y tenemos página en Facebook que es PR100x35Art o PR100x35@yahoo.com, que es el email, pero a nosotros nos siguen en Facebook. Me llamo Eddie Acevedo, conocido por el tostonero. Me dedico a diseñar tostoneras de diferentes tamaños. Siempre he estado desde 2006, empecé a hacer tostoneras y hasta el día de hoy todavía sigo con él. Si acaso están interesados, me pueden llamar al 248-767-2265. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natasha Trías Balado, yo soy de Puerto Rico, yo hago jabones artesanales. Nada, comenzó todo desde Puerto Rico. Mi mamá tiene su negocio allá, de igual, ella es artesana en haciendo sus jabones, y ella teniendo su taller en mi casa, pues me llamó la atención y dije, esto es lo que quiero hacer, y pues lo continué. Nada, esta es mi mesa, artesanía tribal, número de contacto es 305-206-4228, se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Mi nombre es Julio Pérez, yo soy veterano de la guerra de Vietnam, soy boricua, nacido en Brooklyn, pero soy de Bayamón, ahí vienen los padres míos. Esto aquí lo hago yo, esta es mi cura, porque yo tengo PTSD de la guerra de Vietnam, pero esta es mi cura, y soy músico también de oído. Yo todos los instrumentos que hago aquí lo hago para que la gente que le gusta la música, pues no saben tocar, yo le doy 15 minutos y ya le saca ritmo a todos estos instrumentos de madera. Porque esto es conga en madera, tengo batá en madera, tengo bongó en madera, tambor en madera, y también tengo plenera en cuero, hago también las congas con cuero y vendo cuero. Pero como digo, esto me lo dio el Señor y yo le doy todas las bendiciones a Él. Y estar aquí con mi gente, estoy bien orgulloso. El número mío es 407-414-5660. Ok, mi nombre es Miriam de Jesús, soy de Puerto Rico, vengo del pueblo de Guayama. ¿Qué
les puedo decir, pues hoy mi primer día en Estados Unidos vendiendo mi artesanía, que es en semillas y papel maché. Hago otro tipo de artesanía, pero me he concentrado más en las semillas. ¿Qué he hecho? Las he traído de Puerto Rico para poder trabajar, hacer mi trabajo. No había conseguido a nadie en este área de donde yo estoy viviendo, que sean artesanos, y vine de momento aquí a Kissimmee y pude conseguir esta persona, Francis, y que es la presidenta de esta corporación, y nada, y le gustó lo que hago, y por eso estoy aquí de nuevo, después de 7 años en Estados Unidos, vendiendo lo que me gusta hacer. En Puerto Rico he trabajado, soy certificada por Fomento. Mi teléfono, si me quieren conseguir y les gusta lo que hago, es el 727-485-7607. En la huida le presento al más nene de la secuencia. ¡Mi huida! ¡Rumbo! ¡Ave! Hola, mi nombre es Francis Pérez, soy la presidenta de la Asociación de Artesanos. Estamos aquí en el cuarto encuentro en el Batey, promoviendo como siempre nuestra cultura y llevándolo a todos, pues, algunos talleres. Tenemos una gran variedad de artesanos y artistas plásticos. Cada año llevamos a la comunidad nuestro evento, y para nosotros es una satisfacción llevar siempre nuestra cultura donde quiera que vayamos. Mi artesanía se llama Alcoladito Eco LLC. Son productos completamente naturales. Yo elaboro, mi producto principal es alcoholado. Las plantas las traigo directamente de Puerto Rico, que la base principal es eucalipto. Mis jabones igualmente, elaborados completamente artesanales, un proceso de 30 días para poderlo vender al mercado con los mejores aceites naturales, aceite de coco, aceite de palma. Cualquier información que deseen acerca de nuestra asociación, se pueden comunicar conmigo, Francis Pérez, al 407-346-3900. Mi nombre es Herminia, estoy aquí representando a Puerto Rico. Estoy con mi arte puertorriqueño, lo que ustedes pueden ver aquí es totalmente manual, aquí yo misma lo hago, no tengo, ¿cómo le digo?, nada comprado, todo es hecho a mano. Bueno, mi teléfono es el 407-309-1570. Buenas tardes, nosotros estamos con la organización Voices of Silence y aquí estamos disfrutando con el evento de la Asociación de los Artesanos Puertorriqueños. La representante de la organización nos invitó y nosotros hemos tenido un placer de estar aquí con ella compartiendo esta tarde. Nosotros auspiciamos el autismo, lo que es el adulto con deficiencias intelectuales aquí en Greater Florida, después de los 18 años y antes de los 50 años. Ese intermedio donde nuestros niños, nuestros adultos, se nos quedan en el aire porque no hay servicio o casi muy pocos servicios aquí en Kissimmee, siempre los mandan para afuera. Y además, si tienen niños que son menores de 18 años, también pueden venir a nuestra charla. Nos reunimos una vez al mes y nos reunimos en el centro de Guevara. Medio de 6 meses. Empecé a hacer estos cuadros de 3 dimensiones en una manera de que estaba pasando por una tristeza bien fuerte porque había perdido a mi mamá, y de momento encontré algo que llenó ese vacío que tenía, y salió el arte y empecé a montar y a pintar, y me está yendo de maravilla porque definitivamente entré con los artesanos y me he estado moviendo con ella. Soy de San Lorenzo, puertorriqueña, y vivo aquí en la Florida.
Mi teléfono es el 813-484-1152. Soy natural de San Juan, Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, vengo para esta actividad, ¿verdad? En exclusiva, ¿verdad? Por decirlo así. Soy José Becerril Osorio, artista plástico, llevo algunos 25, 27 años en la pintura. Entonces, allá en San Juan exhibo en Plaza Dárcena y me consiguen a través del 787-646-4771. Y pues este es mi trabajo, traigo una exhibición que data 25 años recopilada en postcard, 8x10 y afiches. Y entonces esto va de diferentes temas que son propios culturales, folclóricos y otros pues temas populares, arte popular. Mi nombre es Víctor Jiménez, soy artesano, talla en madera, vivo en Clearwater. Cualquier información, mi negocio se llama Artesanía y Algo Más. Llevo algunos 14 o 15 años tallando madera y es el arte que me gusta, tallar la madera. Cualquier cosita se pueden comunicar con el 939-366-9691. Te habla Carlos Camacho y mi esposa Wilda. Somos artesanos de la isla, vinimos invitados, somos talladores aquí, traemos nuestras piezas para compartir con los artesanos de acá. Y ha sido tremenda esa experiencia. Y vivimos en Bayamón, en el área norte de Puerto Rico. Sí, nos consiguen por medio de todos los social media, Facebook, e inclusive el teléfono es el 787-423-6006. Aquí tu amiga Brenda Romero, que a la vez te sirve a través de Íntima 92.7 FM, 93.9 FM, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. En nuestro programa donde somos tú y yo, con tu amiga Brenda Romero, unidos todos como una gran familia, echando hacia adelante y dando cátedra de lo que sí sabemos hacer. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Yanitza Minet, yo soy fotógrafa, llevo 5 años ya como fotógrafa, estuve establecida en Puerto Rico, hace 2 años estoy aquí en Florida. Me dedico a lo que es fotografía de familia, fotografía lifestyle, que es capturando momentos reales, ¿verdad? Ya sea dentro de los hogares o en los exteriores. Hago bodas íntimas, bodas lo que son elopements. Bodas pequeñas, ceremonias civiles, ese tipo de eventos así. Y también hago lo que es fotografía seniors para las seniors de high school, tanto, ¿verdad?, damas y caballeros. Y también hago fotografía de eventos. También trabajo mucho con lo que son las compañías, los ayudo con el branding de su página web. Pues se pueden comunicar conmigo a través del website yanitzaninet.com. Mi número de teléfono es 787-232-2734 y a través de las redes sociales en Instagram, que es mi red favorita, me pueden conseguir ahí como Yanitza Ninet Foto. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Alomar, soy del pueblo de Morovis en Puerto Rico, llevo en el arte desde bebé, vamos a decir, gracias a todo lo que hago, la gente me aceptó, soy miembro de la Asociación de Artistas de artesanos y artistas plásticos reconocidos aquí en la Florida Central, y gracias a Dios ya tengo varios premios en los cuales me han dado en este tipo de festival, el cual me llena de orgullo de representar a mi patria y de compartir con todos los compañeros que existen aquí. En el número 407-929-8929 me pueden conseguir y ahí se hace todo tipo de trabajo. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. Que pretendes. Mira, el nombre mío es Benigno de Santiago Costa. Yo como artista me firmo de Sanco, porque mi papá es de Santiago y uso el de San
y el mamá, mi mamá es Costa, y uso de Sanco, uso los dos apellidos. Yo soy natural de Santurce, de la 21, la calle del culto. Y el mensaje para este año es que el amor de Dios está a todo lado. El amor de Dios está a todo lado, pero casi nadie lo quiere recibir. Yo vendo los sábados mi arte en el Rancho Latino, el 407-251-5016. Mi nombre es David Roena, soy retirado, pertenezco a la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños en Florida. Me dedico a hacer cuadros en tres dimensiones y lo que trato de hacer son estampas típicas y recuerdos de Puerto Rico. Me lo disfruto del 1 al 10 y seguiré con este arte dándole apoyo a la asociación. Mi número de teléfono es 787-666-0400 y me pueden llamar en confianza si están interesados en alguno de los cuadros. Bueno, para mí, Aldo Mata, para los que no conocen quién yo soy, ha sido una bonita experiencia estar aquí en el cuarto encuentro de artesanos en el Batey, aquí en Plaza del Sol. Los artesanos tienen obras hermosas. Esperamos que para el año entrante, ustedes, los que no pudieron disfrutar de esta hermosa actividad, vengan para acá y compartan con todos nosotros, con Francis Pérez, a quien agradecemos, que es la productora, la que se ideó toda esta cosa bonita. Ha sido una experiencia hermosa, donde hay un encuentro aquí familiar de diferente gente de todo el mundo, principalmente de Puerto Rico. La triste historia. Mi nombre es Paul Torres, vengo de Manatí, Puerto Rico. Llevo alrededor de 5 años aquí en la Florida y yo me dedico a hacer tostoneras en madera. Llevo alrededor de 2 años trabajando esto y en esto me entretengo. Ok, pueden comunicar al 787-692-5127. Mi nombre es Andrés Rivera, soy artesano. Me dedico a la artesanía en madera, especial los carros de piragua. Tengo las mesas de dominó en relojes, miniatura. Tengo las mesas de dominó en tamaño regular, que hoy no las tengo aquí por un reglamento que hay. Tengo los portallaveros, tengo los yoyos. Tengo yoyo en llaveros también. Pues a mí me consiguen por el 407-408-8894. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Sotomayor. Tengo la compañía Monte Adentro. Empezamos con el pique. Ya tenemos miel, jardiniera y el chimichurri. Ya estamos en Chicago, en Nueva York, en Texas. Ya nos están pidiendo productos para Puerto Rico. Es un producto 100% natural. Nos puede comunicar al 321-240-0614. Monte Adentro Foods. Nos busca en Facebook. Y estamos por ahí en todos los supermercados hispanos y restaurantes. Ok, mi nombre es Elizabeth Nazario. Llevo participando cada vez que Dios me da la oportunidad y la salud para poder participar. Y muy contenta. La actividad se está dando muy bien. Muchas personas nuevas que dicen que es la primera vez que han venido. Están muy contentos. Y eso pues nos satisface. Aparte de eso, hay personas que no conocen lo que es el siglas o el cristal de mar en español. Todo lo que yo hago es usando material pulido por el mar. Este año quise innovar con como está de moda lo que es la suculenta, el cocho reciclado, pues aproveché, hice un arreglito y le di como quiera pues un toquecito de lo que es el alambrismo y el siglas. Se pueden comunicar conmigo al 787-426-6431. Y para los niños, Home Depot tuvo su área de taller y la Florida Services se encargó de pintar las caritas de todos ellos. Como todos los años, no pudo faltar el famoso torneo de dominó. Y José Sosa,
aquel artista que el año pasado pintó una obra usando únicamente sprays, este año no se quedó atrás y nos regaló otro maravilloso trabajo. La Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de la Florida rifó dos tabletas, una mini bocina Bluetooth y un televisor. Y para terminar, la casa de empeño La Familia rifó entre todos los asistentes un DVD Blu-ray y un televisor de 42 pulgadas. Llegamos al final del cuarto encuentro en el Batey, que llegó a ustedes por una cortesía de Home Depot, Welker, Orlando Family Physicians, Sam's Club, La Florida Services, Sisi's Pizza, La Familia Pound, Borinquen Dulcia Emor, Gift Me Flowers, Bimbo Bakery, Southeastern Food Bank y Plaza del Sol.